Por felicitarle, un millón de felicitaciones a mi hermanita por haber cumplido los 50 años de matrimonio con Neftalí Alarcón, mi cuñado. Esperamos que Dios bendiga como hasta aquí el resto de vida hasta que cumplan otros 50 años más. Esto me despido. Alguna vez nos miraremos porque vivimos al lado, cerca. Por dedicarles alguna cosita, algunas palabritas para mi hermanita que está cumpliendo los 50 años de boda, que de ahí para adelante bastante todavía hay que surgir, bastante hay que pensar y sufrir con los hijos y con, bueno, de toda forma, eso nomás. Y así es que le voy a dedicar: mujer, hoy vengo a cantarte mi más bonita canción, y en ella quiero decirte que tú eres mi adoración. En ella quiero decirte que tú eres mi adoración. Yo no te ofrezco las glorias porque eso no te daré. Solo te doy mi cariño, mujer, tú eres mi adoración. Solo te doy mi cariño, mujer, tú eres mi adoración. Cuando oigas en las horas de la noche la vibración lejana de mi voz, modulada al compás de esta guitarra, las tristes quejas de mi pobre corazón, las tristes quejas de mi pobre corazón. Y si duermes en delicioso lecho, yo velaré de tu casa alrededor. Y si despiertas de tu dulce sueño, piensa, piensa que hasta la tumba soy tu guardián. Piensa, piensa que hasta la tumba soy tu guardián. Aprovechando de esta gran oportunidad que cumplen sus bodas de oro los esposos Neftalí Alarcón y Beatriz Molina, no me queda sino felicitarles profundamente por esa gran abnegación de sacrificio, de cariño, de amor para cuidar de su familia y hacerle crecer a sus hijos hasta el sitio donde han llegado. Y si es que de ahí en adelante ellos buscan su camino, ya son responsables, porque son adultos. Pero en el momento, y hasta el momento, el ejemplo de ustedes es muy valioso. Yo creo que en base de aquello, ellos seguirán creciendo.
y que Dios les bendiga a ustedes. Ojalá vivan unos 50 años más para que sean y sigan siendo el ejemplo para aquellos, para todos sus hijos y en especial para nosotros que les queremos también. Yo como hermano no me queda otra cosa sino pedir a Dios que Dios les cobije con su santa bendición y sigan viviendo para la felicidad de todos. Gracias. Y la familia también que han querido hacer esto. Yo les agradezco bastante de todo corazón, que por el momento no hubo nada, pero Diosito se acuerda alguna vez de que le hicieron como debía haber sido. Dando gracias al Señor, que así sea y en adelante Dios nos dé la vida para verlo. Bueno, quiero dar gracias aquí a Rubencito, a su cuñada, que han tenido la gentileza de venirnos a filmar para poder expresar un sentimiento personal que tengo hacia la familia. Quiero agradecer mucho a todos mis sobrinos que se han preocupado por este detalle tan importante de la vida de sus padres. A mi hermano, a Beatriz, que Dios les bendiga y les dé mucha sabiduría y cuántos años más de vida para que puedan seguir disfrutando con sus hijos, con la familia y todos. Muchas felicidades y que todo les vaya bien. Un cordial saludo, una bienvenida a todos los invitados, a ti padre, a ti madre en este día de 50 años de boda, de vida, y valga el momento pues agradecerles infinitamente por todo lo que han hecho por mí, por mi familia, por todos quienes hemos estado al lado de ustedes. Que Dios les bendiga siempre, que de igual manera estoy muy feliz de tenerles todavía aquí junto conmigo, con toda mi familia. Por todo lo que han hecho les agradezco y Dios quiera, Dios bendito les otorgue muchos años más de vida. Para el contento de todos mis hermanos, hermanas, amigos, familias y mi persona. Es todo cuanto puedo decirles, pues, reiterar siempre que este día sea de gozo y de vida para ustedes en especial y para todos los que están aquí, igual para mis familiares. En este día especial quiero dar un saludo a mis padres por festejar sus 50 años de matrimonio. Tengo que decirles pues que me siento muy orgulloso de ser hijo de ustedes porque me han enseñado la humildad, la generosidad, el trabajo, todas esas cosas que han sido los pilares esenciales para surgir en esta vida. Lo vuelvo y repito, me siento orgulloso, muy contento y dándole gracias a Dios que hasta el día de hoy estamos juntos y nos ha permitido festejar esta fecha muy especial para nosotros como hijos y
decirles que les quiero mucho y que Dios nos dé la oportunidad de seguir teniendo entre nosotros muchos años más. Papitos queridos, en este día tan especial quiero desearles muchas felicidades de todo corazón. Les amo, les quiero y por eso este mensaje de cariño, de tantos años de habernos sufrido, soportado, pero a la vez dado cariño, amor. Muchas felicidades, papitos queridos, que lo disfruten grandemente. Conservantes para mi papi y mi mami que cumplen hoy 50 años de felicidad, agradeciéndole a Dios por tenerles todavía con nosotros y nada más que agradecerles por todo el ejemplo que siempre nos han brindado a los hijos, a los nietos. Estamos muy agradecidos y muy contentos de que estén con nosotros todavía más y ojalá 50 años más. Felicidades papi y mami, solamente un saludo de corazón de parte de mi mujer y mi hija y mis hijos también que están en España, mis nietas, que te quieren mucho, tú sabes. Que pases el día más feliz. Gracias también a Dios porque pude llegar y estar todos los hijos presentes. Nada más eso y que pasemos una feliz noche por el aniversario de mis padres. Gracias. Bueno, a ver, yo quiero referirme y decir unas pequeñas palabras a nombre de mi familia, a nombre de mi esposa, mis hijos, en este día muy especial a mis padres, desearles y felicitarles el haber cumplido estos 50 años de fructífera unión, como digo, y de paso dar gracias a Dios por tenerles todavía con nosotros. Vuelvo y repito, felicitaciones papacito, mamacita por estar con nosotros y darnos ese ejemplo tan grande y que ojalá nosotros como hijos podamos seguir ese camino que ustedes han hecho hasta el momento. Que Dios los bendiga y que cumplan muchos años más. Queridos padres, reciban el saludo de parte mía y de toda mi familia. Que sigan en adelante por muchos años más en compañía de nosotros y que sepan que les queremos mucho. Yo quiero mandar un saludo muy afectuoso a mis papis, con mucho cariño de parte de mí, de mi familia. Que Diosito les bendiga, que este día lo pasen lo más lindo, que disfruten y que sigan siendo los padres que siempre han sido para nosotros. Les doy las gracias y les quiero mucho. Papi y mami, quiero darles una felicitación muy grande de parte
mía y de mi familia, deseándole que ojalá podamos tener muchos años más. Hoy estamos celebrando sus 50 años y deseo que la pase muy, muy feliz junto a todos. Muy grande para mis papis, que Diosito les dé más años de vida para poder estar juntos y que les queremos mucho, mi hija y yo.